número 10, Amado, engancha, le quita muy bien desde atrás Fabricio Díaz, deja la pierna Amado, ahí le da la ventaja, allá corre Alan Medina, la ganó, va contra el área Medina, y cae en el área y Ojo Gis no duda, pita penal. A mí, debo decir, en el primer golpe de vista, para mí, ve que la va a hacer larga y se tira Medina, no sé qué viste, Claudio. Para mí, engancha y se deja caer Medina, veremos qué es lo que dice el VAR. Ojo Gis compra el penal, pero hay VAR. Y si el VAR revisa, veremos si le da la derecha al árbitro o hay que ir a verlo para Sofía rectificarse. Todo arranca en una pelota perdida del Fénix en la mitad de la cancha con una dura falta sobre Alan Medina y acá tiene la gran oportunidad. Si se confirma el tiro penal, de Liverpool empezar a soñar con el campeonato. Dale, Jorge. En Óptica Abreu te esperamos con la mejor atención y precios increíbles. Si estás buscando cristales multifocales, pasá por nuestros locales y consultá por nuestras líneas multifocales de alta gama. Trabajos garantidos en Montevideo, San José 1260, en Ciudad de Canelones, calle 33, número 536, teléfono 432-3506. Bueno, tiene uno de cuatro jugadores alrededor, estos Hitch vestidos de violeta y blanco que le están protestando por ahora y solo por ahora. El VAR no ha llamado a el árbitro, ¿no, Claudio? No, el VAR va a revisar. Si el VAR entiende que el penal de Ojo Gis tiene dudas, le van a decir, vení a mirarla, revisala. Si el penal está bien pitado, el VAR le va a decir, dale para adelante. Es cortito esto, no lo tiene que ir a ver. Va a acompañar la decisión del árbitro. Vamos, Jorge. Supermercado Mayorista Los Álamos. Compra como quieras al precio que prefieras. Mayor espacio, mejor servicio, más variedad y calidad. Todo en un solo lugar. Estamos en Carlos Linneo 4735. Supermercado y Mayorista Los Álamos. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470 AM con un equipo de otro planeta. Relata Marcelo Sansón Jardines del Hipódromo. Relata Marcelo Pimienta en Belvedere. Bueno, muy bien, Jorge. Entonces finalmente se va a rematar el penal. Y va a pegar el número 11. Gonzalo Carneiro, lo rodean los hombres de Fénix, dice Ojo Gis que se vayan para atrás, está en la silla eléctrica Agustín Requena, en el arco queda Julián Laguna, dame uno. Le hablaron todos los jugadores a Carneiro. Creo que no le faltó ninguno, absolutamente ninguno. Ahora sí, espérame Jorge, que le va a pegar Carneiro. Ojo Gis retira de la zona a los hombres de Fénix, que siguen hablándole a Gonzalo Carneiro, en ningún momento contestó. Solamente mira el arquero y la pelota Carneiro. Le va a pegar el número 11 de Liverpool. 45 minutos 20 segundos de la primera parte. Va a ir Gonzalo Carneiro. Le va a pegar el número 11. Ahí va Ojo Gis. Hablar algo con el hombre de Liverpool. Se mueve Requena de un lado al otro. Allá va el futbolista Carneiro. Va a pitar Esteban Ojo Gis. Va a flotar el Belvedere si es gol. Créanme que va a flotar el barrio Belvedere. Y el estadio, en esta tarde que puede ser de consagración para Liverpool. Ahí pita Ojo Gis. Le sigue diciendo a Requena que no se adelante. Y a los hombres que tampoco invadan. Por eso todavía no se hace efectivo el penal. Sigue esperando Ojo Gis. Por el VAR. Están hablando del VAR también, ¿no? Sí, para mí sigue esperando por el VAR. A ver. Veremos. Dice que esperen. Ahora se lleva... Te lleva nuevamente, el VAR para mí, al principio le dijo que se remate el penal, porque están prontos para tirarlo, y ahora, para mí la está revisando nuevamente, Claudio. No. El tema es que el árbitro pita penal, el jugador se apronta para rematarlo. El VAR, mientras tanto, lo revisa. Si el VAR entiende que es para ir a verlo, lo va a llamar. Si el VAR entiende que el penal está bien pitado, le va a decir que siga para adelante, o sea, no le va a decir nada. Hace cinco minutos, por lo menos, que lo está revisando, entonces. Le va a pegar Carneiro, aunque ahora Ojo Gis dice que los hombres esperen. ¡Dale, Jorge! No puedo creer que todavía no tengas tu tarjeta Funcione Cabal. Te estás perdiendo de comprar acá y en el exterior sin cargo. Pagar tus servicios hasta en tres cuotas, asistencia de viajes, auxilio mecánico también en el exterior. Además, te damos 5 adicionales sin pagar nada. Solicita tu tarjeta Funcione Cabal al 1974.fusere.com.uy. Bueno, ahora Ojo Gis llama a un hombre... de Fénix que fue amonestado. Alvarito, rápido. El número 34, Agustín Amado. Ojo Gis le dijo, esta es por aquella, y lo amonestó mientras espera la resolución del VAR. Lo cierto es que hace 6 minutos, bueno, está para el juego y Carneiro enfrente de la pelota. Es un disparate. Un disparate que se demore tanto en la ejecución del VAR. Ayer pasó lo mismo en Maldonado.
Ahora parece que sí, que va a autorizar. Ahora sí puede ser el primer paso para ganar en la apertura, el tiro penal, ahí va Carneiro. Ostojic vuelve a parar el juego y le va a hablar a los dos hombres. Hay tres hombres de Fénix que quieren invadir por el lado de atrás de Carneiro. Imposible, le dijeron de todos los hombres de Fénix a Carneiro y le siguen diciendo, ¿eh? Ahí va, ahora sí parece que va a ser efectivo el penal, así. Pita Ostojic, va Carneiro, entra. Gonzalo Carneiro, el rebate con pierna zurda, se coló abajo contra el palo izquierdo de Requena, le da el primer sorbo a la Copa de la Apertura al negro de la cuchilla, explotan las 4.500 almas aquí en Belvedere, Liverpool 1, Fénix 0. Probablemente rematado por Carneiro, le habló todo Fénix para ponerlo nervioso. Cero nervio para el Moreno que afrontó de pierna izquierda, le pegó cruzado abajo contra el parante izquierdo del guardameta Requena, se tiró pero no llegó, y Liverpool, que estaba jugando un flaco partido, se pone en ventaja, empieza a acariciar la copa, le da el primer sorbo a la apertura, a tres minutos ya pasado del final, gana el negro de la cuchilla y gana mejor, juega mejor que el Fénix. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Las últimas variantes, se retira Carneiro, entra Thiago Vecino, se retira el Colo Romero y entra Pablo González. La lucha de la costa. Aplaudido por todo el público, alegría azul, tanto Carneiro como el futbolista Romero. Rosis, ya lo conoces. El sabor de lo natural. Ahora sí, es que el sonido ambiente es tremendo aquí en Belvedere, que nos complica bastante el retorno a esta hora de la tarde. Hay garabía absoluta de la gente de Liverpool. Va a haber un saque de banda que va a tomar Cayetano para el conjunto de Liverpool. Le juegan para Figueredo, Figueredo que le impulsa por la ubicación de Thiago Vecina. Viene saliendo desde el fondo el futbolista Roberto Fernández. Hay infracción de Vecino, tiro libre para Fénix. Tenemos 48-15, Jorge. En Óptica Brioso te esperamos con la mejor atención y precios increíbles. Está buscando cristales multifocales, pasa por nuestros locales. Trabajo garantido de Montevideo, San José, 1260 en Ciudad de Canelones, calle 33, número 536, el fono 4332-3506. En la posición de el número 5 sale Requena para hacer efectivo el arquero de Fénix, el tiro libre para el conjunto violeta, van todos los hombres de Fénix arriba, 48 minutos 40, le va a pegar con pierna zurda Requena, ahí levanta la bola Requena, campo enemigo, de frente la va a recibir Joaquín Sosa, golpe de cabeza de Thiago Vecino, queda el contragolpe ahora Liverpool, ahí la tiene el futbolista Díaz, arranca Fabricio Díaz, viene por el otro lado Cayetano, sigue con la bola Díaz, ahí la aguanta, la deja para Thiago Vecino, se va entre dos, la va a perder con Alves, recupera ahora Gonzalo Vega, viene saliendo para Fénix Vega, lo engancha Fabricio Díaz, el capitán de Liverpool, es tiro libre para el conjunto de Fénix a 50 segundos del final, cambio pasa del campeón Liverpool, que la corrió de atrás, que logró sobreponerse a las adversidades, que pasó adelante en la tabla y no la perdió más, no le pesó el partido de hoy, tuvo algunos nervios en el arranque, pero dominó notablemente en el segundo tiempo, controló el encuentro y Liverpool empieza al grito de dale campeón, dale campeón. El negro de la cuchilla se asegura su quinto título oficial. Ustedes lo escuchan por el sonido ambiente de Cristal, dale campeón, dale campeón, el grito de los cuchilleros aquí en Belvedere que ocuparon todas las instalaciones del equipo negro y azul. Ahora hay infracción, hay tiro libre que va a tomar Fénix en los pies de Fabián Stoyanov. Tenemos 10 segundos para el final. Va a explotar el barrio del Belvedere. Va a explotar el estadio también del conjunto presidido por el señor José Luis Palma. Y va a pegar largo el arquero. Va a despejar la bola Liverpool del área. Si lo logra y va a terminar. Va a explotar el Belvedere. Y se entra al área. Viene sacando González Pérez. Recupera Pablo González en la mitad de la cancha. Casi se la lleva. Liverpool, 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 Liverpool. Liverpool campeón de la apertura. Explota en mil pedazos el estadio Belvedere, explota en mil pedazos los corazones del barrio Belvedere, este barrio laburante que hoy copó absolutamente las instalaciones de su estadio, al igual que en el torneo preparación del 68, al igual que en el torneo intermedio del 2019, al igual que en el 2020, en la Supercopa Uruguaya y en la clausura también, es campeón Liverpool, festejan sus hombres en la mitad de la cancha, se abrazan y en las tribunas, como decíamos.
la familia de Liverpool está festejando. Los padres levantan a los niños, poneme la cortina, poneme la música. Martín Guarda, Liverpool, que es campeón, es lo que sería la tribuna que da a Julián Laguna. Sale una bandera enorme de Liverpool, que es campeón de la apertura, Claudio. Señores, brillante partido de Liverpool, controlando después del gol, tratando de asegurar la victoria. Cambió el sistema Baba, puso línea de tres, dos volantes carrileros, y más allá de que Félix le intentó entrar, no pudo nunca. Buena respuesta de Lentinelli, buen trabajo de los zagueros centrales. El Tofi Figueroa le puso el pienso necesario en la mitad de la cancha, y Liverpool se consagra merecidamente campeón del torneo de apertura aquí en su casa. La gente está como loca. Realmente la alegría de los parciales negriazules es brutal. Y no es para menos, colmado completamente Belvedere, más de 5.000 personas han llegado para levantar los brazos al cielo, para palpitar con este Liverpool el torneo apertura de primera división. Ya el Negri Azul está en Copas Internacionales, ya el Negri Azul está en Copas Sudamericanas, ya se asegura estar en semifinales mínimamente del campeonato uruguayo. El negro de la cuchilla, con un presupuesto realmente acorde a lo que es el fútbol profesional, logra el objetivo. Después de tantos años de amargura, empiezan a llegar las luces para el equipo en el azul. Allí están los futbolistas saltando sobre un costado del campo de juego, celebrando con todos los hinchas, globos azules y negros que van al cielo, los brazos arriba de los parciales, como decía Marcelo Pimienta, los chicos en los hombros de los padres para celebrar. Allá veo gente mayor, gente que supera los 70 años con lágrimas en los ojos, vibrando con este Liverpool de brillante campaña en la apertura. Y acá me detengo el Jorge Baba, que estuvo en tela de juicio la continuidad del conjunto negro azul, que Palma le dio la confianza, que en el centenario derrotó por a Rentista por 1-0. Partido que era bastante difícil, estaba en tela de juicio, venía de 4 derrotas consecutivas, hasta que en el último minuto Liverpool se impuso, y a partir de ahí el Negri Azul encaminó la carrera del título. Perdió con los grandes, es verdad, empató con Nacional, perdió con Peñarol, pero después, cuando enderezó el camino frente a Rentistas, vinieron las buenas, vinieron los resultados positivos para el Negri Azul, que con jugadores de experiencia como Thiago Vecino, el Colo Romero, el Tofi Figueredo, con jugadores más jóvenes como Federico Pereira, han logrado consolidar este proyecto del equipo Negri Azul. Ganó el equipo de la cuchilla, ganó bien, ganó 1-0, es mejor de la apertura, no pudo Nacional, que cayó derrotado en Jardines por 2-1 frente a Danubio, y acá se desata la locura.